Sí, ya sé, ya sé. Estuvo el conde Paris, me dijo que el Alonso, jueves. por favor, encuentre un remedio en su sabiduría. Dígame cómo evitarlo. ¿Quién habla de morir? Morir. ¿Por qué hablas de morir? Porque no hay remedio ni esperanza para mí. Vislumbro una esperanza, pero es una solución tan desesperada que sí. ¿Estás dispuesta a quitarte la vida con tal de no casarte con el conde Paris? ¿Te animarías a un simulacro de muerte con tal de evitar tal deshonra? Haré cualquier cosa sin temor ni vacilación alguna, a cambio de vivir sin mancha como esposa de Romeo. Julieta, ven. Ven, 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 Julieta, ven. Ven, mira. Irás a la casa de tus padres. Te mostrarás contenta y dirás que consientes en casarte con el conde Paris. Ven, mira, mañana a la noche, que es miércoles, te encerrarás en tu cuarto. Deberás alejar a la nodriza. Cuando lo hayas hecho, acuéstate. Ven, acompáñame. Entonces, tomarás un licor hasta la última gota que yo te daré. Entonces sentirás un humor frío y letárgico. Cesarán de latir tus ojos, tu pulso, tus labios y mejillas quedarán como de ceniza. Tus miembros quedarán yertos y rígidos, como los de un cadáver. Así estarás nada más que 2 horas. Dios, ¿dónde está? Entonces, a la mañana siguiente, que es la mañana de la presunta boda, engalanada y descubierta en el féretro, te conducirán a la cripta de la familia. ¿Dónde? Oh, no, no, no tengas miedo.
Mira. Escribiré a Mantua. Vendrá Romeo. Y él y yo estaremos a tu lado cuando despiertes. Se irán los dos juntos a Mantua. Y todo habrá terminado. Ese es el plan. Si estás dispuesta a llevarlo a cabo para evitar la deshonra. Gracias, padre. Julieta, niña. Encuentra la dicha en tu resolución. El amor me dará fuerza. Y en la fuerza encontraré el remedio. Oh, tengo que ir ya a escribir a Mantua para que Romeo se entere de todo esto. Ya, tengo que ir. Es el mejor vestido. También lo creo yo. Y creo que no hace falta tocarlo más. ¿Qué opinas, nodriza? Que no hay otro igual. ¿Y bien? Con esto queda todo dispuesto para la ceremonia de mañana. Pero como necesito hacer muchas oraciones y pedir al cielo que me favorezca en mi situación, quisiera quedarme sola esta noche. ¿Pero qué? Buena nodriza. Harás mucho más por mí ayudando a mi madre. Con el apremio que tenemos, todas las manos son necesarias. Creo que has dicho algo sensato. Te haré caso. Reposa. Buenas noches. Adiós, madre. Adiós, entonces. Julieta, ¿sabes? Adiós, nodriza. Buenas noches, mi niña. Adiós. Sabe Dios cuándo nos volveremos a ver. Esta es una escena que debo representar yo sola.
si este licor no produjera efecto? Entonces, ¿esto impedirá mi casamiento? ¿O no? ¿O no? ¿Y si fuese un veneno? Lorenzo me casó con Romeo. Y si me caso otra vez, será castigado. ¿Mi muerte sería propicia, Fray Lorenzo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Ay, por qué pienso esto de un hombre tan bueno! Depositada en la tumba, despierto antes que llegue Romeo. Ay, no me asfixiaré en ese antro inmundo. En esa bóveda se amontonan los huesos. Mis antepasados desde hace siglos. ¿Y ahora Teobaldo? No. 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 Teobaldo yace también allí. Teobaldo todo ensangrentado. ¡No! ¡No! Ciertas noches, los espíritus se reúnen a su lado. Ay, Dios mío. Ay, ¿cómo podré estar sola y no enloquecer? Ay, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
Bebo por nosotros. Porque esta noche el conde de París... Ay, no, que me perdone. Oh, mire dónde se me ha quedado dormida, mi niña. Vamos, vamos, no sea perezosa. Julieta, arriba. Julieta. Julieta. Julieta, Julieta, Julieta ha muerto. ¡Ha muerto, Julieta! ¡Ha muerto, Julieta! Desafío, estrellas. Julieta. Esta noche descansaré a tu lado. Baltasar, encárgate de los caballos. Partimos ya mismo hacia Verona. Pero, señor, usted... No... ¡Obedece! Lorenzo, no te dio carta para mí, nada. No, no, señor. De todas maneras, ya no importa. Dios. Dios. ¿Quiere decir que Romeo no recibió mi mensaje? No, 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 no pude llegar a Mantua. Visitando a un enfermo, me sorprendieron los guardias y sellaron las puertas creyendo que había peste. No me dejaron salir. Mire, Fray Lorenzo, aquí está la carta que no pude entregar. Suerte fatal. Era un mensaje muy importante. ¿Sí? De este contratiempo se pueden derivar graves consecuencias. Escribiré nuevamente a Mantua. Busca una palanca de hierro y tráela. Sí, ve, sí, ve, 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 ve ya. Sí, voy, voy. Pobre niña. Se enojará mucho cuando se entere que
Romeo no sabe nada. Por aquí, señor, por aquí. Por aquí. Dame la palanca. Dame la luz. Y ahora, vete. Vete sin espiar mis actos. Oigas lo que oigas. Sí, sí aprecias tu vida. Me marcho, señor. Así probarás tu afecto. Vive y sé feliz, buen compañero. Vete. Repleto del más exquisito bocado de la tierra. A morir. Voy a morir. Voy a morir y a morir he venido. Pero por favor, no quieras que agregue un pecado más. ¡Huye! No tientes a un hombre desesperado. Desprecio tus palabras y te voy a llevar como un criminal. No. Pero si tienes compasión, colócame a los pies de Julieta. Sí. Sí. Sí, que lo haré. Pero... París. Pariente del buen Mercurio. ¿Qué hacías aquí? Claro. Eso trató de decirme Baltasar. París debía casarse con Julieta. Pero no. Tu nombre estaba junto al mío, inscripto en el libro de las desventuras.
muerte. Un muerto te ha enterrado. Decirte que la misma mano que cortó tu vida cortará la de tu rival. Enfermeros llaman relámpago de la muerte al último instante de alegría. ¿Puedo yo llamar a esto un relámpago? Esposa, esposa mía, ningún poder ha tenido la muerte sobre tu belleza. Julieta, hermosa Julieta, ¿sabes? Aquí quiero quedarme. Enamorada. Mi carne está cansada ya del mundo y del mal influjo de las estrellas. Será la última caricia. Y este amargo conductor, piloto desesperado, lanzará contra las duras rocas la pobre barquilla mía, harta ya de navegar. Amada.
¡Llamo a los guardias! Superior ha frustrado nuestros planes. Fray Lorenzo, Romeo. Ven. Ay. Ven. Romeo. Ven. Julieta. Julieta. Ay, Romeo. Tu esposo ha muerto. No me preguntes. Julieta, voy dormidos. No me pregunten nada. Ven, ven, sígueme. Sígueme, Julieta. Tal vez en tus labios quede un resto de ponzoña.
labios. Todavía están calientes. No, mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca más pelearon Capuletos y Montecos. Pero una paz lúgubre trajo la alborada, porque nunca hubo historia más dolorosa que esta de Julieta y su Romeo.